que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que cojas esto. Cuando está en la pista todo el mundo se pregunta, ¿de dónde demonios salió esa catrachita? Como dice Guayna, tiene nalga y tetita. Bien, bien buena, tú estás bien, bien buena. La carita es de Tegu, pero el culo es de la Ceiba. Tiene un coro de amigas que este remix ya lo esperan. Agarren cada uno porque el Chevo se la lleva. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Me llamaron pa'l remix y sin problema. Llegamos a la disco y se escucha el tema. Y todos los perros detrás de ella. Como pa' los tiempos Yankee matando envidioso. En este remix estamos los duros, no se me pongan celosos. Tú eres uno de ellos, te decimos bye bye. Díselo Binango, dile DJ Sai. Me llamaron a Aaron Boden y también al Chevine. Con Minority y AC ya saben la que hay. Te ves bien buena, anda caminando por ahí. Mami, te ves bien buena. Voy a mantenerte ese chichi. Alright, okay. Disculpe, señorita, pero es que usted está bien rica. Enséñame ese meneo ahorita, porque si no se me debilita. Y te vi bien buena, nena caminando por ahí. Que te ves bien buena, andan comentando por ahí. My girl, my girl. Ella se vuelve loca cuando escucha el dembow. Me dice despacito, shit, sea conmigo slow. Dale, vaya, métele fuego. Mira la gata cuando me pego. Ahí sushi pego, ahí sí me pego. Se ve que fue criada en la calle. Dejó a su novia pa' que no más la maltrate. Siempre mete el gol y nunca va a los penales. Para en Barcelona con su amiga real. Olvídate de frenos, mamacita, just go, dale, dale. Y después del latico todavía quiere caer. Quiere música, bebida, pa' la uca pide fuego. Caliente en la pista y en la calle bota fuego. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Llega el disco y te ves bien buena. Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái. Pa' abajo sin pedirle permiso a tu mai. Te vi en Instagram y te tuve que dar un like. Baja mamá, baja mamá. Encienda los motores y alístate en la maleta. Yo sé lo que estás buscando, que yo te meta. Aquí no hay miedo, baby, lo dejamos en la gaveta. Brinquen teta, así que brinquen teta. Es el Sidewalk, el que viene a matar. Al que le pidieron que no se retiraron. Tic tac, que tu tiempo va a acabar. El rey del dembow nadie me lo va a negar. Pum pum, mami, mami, no me. Tu pum pum, mami, mami, no me. Tu pum pum, mami, mami, no me. El sur de Honduras no deja de sorprendernos. Hermosos atardeceres y deliciosa gastronomía. Los mariscos aquí están deliciosos. Así que nos vamos a trasladar hasta la playa de Marcovia a platicar un poco con las emprendedoras y ver los platillos deliciosos que usted puede disfrutar si las visita. Bueno, Leslie Karina Amaya, háblenos un poco de su platillo. Bueno, mi platillo es lo que es el camarón asado a la brasa, con asadito a la parrilla. Bueno, lleva un componente de un sabor inmenso, pues. Usted lo podrá probar y me va a decir a mí. Ah, ¿me va a dejar? Sí. Bueno, no hablemos más entonces. Ajá, agarre uno no y se lo come. Mire. Este se come así. Así, cómaselo. Y quiere echarle limoncito, aquí hay limoncito, mire. Échele limoncito. Ya, ya.
Óigame, esto está bueno. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo? Ahí también. Mientras yo disfruto de este, explíquenos ahora el otro. A ver. El otro se llama mixto, pero es mixto con filete de pescado. Uh-huh. Es filete, no es mixto con filete de pescado entero, y no es que es mixto con filete. Okay. Filete, lo que es el filete, mire, pruébelo. Ya ustedes están listas para hoy. Listo, mira, bueno, ¿verdad? Pruébelo. Súper delicioso, la verdad. Les invitamos para que disfruten de estos buenos platillos. ¿Ya están preparadas para recibir a la gente? Sí, ya estamos preparados para recibir todo lo que se venga de turismo. Uh-huh. Para acá, las playas de Sedeño, aquí los esperamos. ¿Podemos hablar un poco de los valores de los platillos? Mire, ve, este platillo le está valiendo 350. Ok. A lo mismo que igual que él, 350 el platillo. Sí. Bueno, nos gustaría, Leslie, que hiciera una invitación para que las personas vengan. Sí, a disfrutar aquí en Sedeño. En todo momento, ¿verdad? En todo momento, invierno y verano, estamos vendiendo todos estos platillos riquísimos que ven ahí en la mesa. Lo que es el camarón, curiles, pescado, sopa marinera, ceviche de camarón. Tenemos de todo tenemos. Lo que es del marisco. Seguimos degustando los deliciosos platillos en Sedeño. Estamos con nuestra amiga Delmi Amaya, que nos va a explicar cuál es su platillo. Cuéntenos, Delmi, ¿qué nos tiene hoy? Mi platillo favorito es el curil. Ajá. Es vitamina, fortalece, miento, y a la gente les gusta. Cuéntenos, aquí en el curil hay mucho misterio, sí. Y hay mucho que se habla. Es cierto que da potencia, que da vida, que da vigor. Que da energía, da de todo. Se acuestan dos y amanecen tres. Entonces hay que llevar dos órdenes ya. No, dos órdenes, en concha y en cóctel. Se lo puede comer en cóctel y el de concha lo puede llevar. Bueno, podemos probarlo, no, ¿verdad? Pruébelo. Vamos a probar el curil. Aquí está. Vamos a probar aquí el curil. Ten. Ahí está el limón, mi. Vamos a ver. Mire, solo échale limón. Ajá. Y la reacción. Échale limoncito. Vamos ahí, mire, solo mírelo, solo mire. Ellos se menean. Vamos a ver la reacción. No, se menea. Mira. Ahí está, mire. ¿Cómo? Así también fresquitillo los curiles. ¿Se retuerce? Sí, es cuando le cae el limón. ¿Y después de comerlo? ¿Qué? Bueno, vamos a seguir probando aquí los deliciosos curiles. Sí. Óigame, esto es un platillo, un manjar. Es rico, delicioso. Bueno, seguimos disfrutando de los platillos deliciosos aquí en Playa Sedeño. Y quiero que vengan al restaurante Ranchito El Tiburón, que tenemos todo, camarones, pescado, curiles y pollo. No se diga más. Y sopa también. Vaya. Sopa marinera. Bueno, y ahora estamos con Francis Azucena Cruz. Francis, usted siempre mantiene esa sonrisa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ah? Siempre pago mi tectima alto. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¿Qué le puede decir a las personas que amanecen amargadas, que amanecen enojadas, que amanecen bravas y con aquella cara que nadie les aguanta? Ah, en primer lugar, que busquen de Dios. Ahí está todo. Que busquen de Dios, ahí porque la paz está en Dios. Ahí está todo, ya lo dijo ella, ese es el resumen de todo, ¿va? Así es. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo a lo que venimos. ¿Qué es esta deliciosa comida? ¿Usted la prepara? Sí, la preparo. A ver, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es torta de pescado. ¿Torta de pescado? De pescado. Ajá. Aquí está de moda. No, vamos a hablar de esta primero. Dale. Vamos a ver, ¿cuál es la preparación de la torta de pescado? Bueno, la masita preparada con todo lo que es condimento, que es el pescadito. Y bueno, nosotros echamos repollito ahí. ¿Repollo? Sí. Esto, a ver, Dani, ¿usted qué sabe de sopa? ¿Es normal allá en la zona norte? No, va. Repollo no. Es que fíjense que allá en la zona norte no, no es normal con repollo. Ajá. Es solamente el... Ahí está la torta dentro. La torta, sí, que aquí está. Sí, saca aquí ahí. Está la tortita. Ahí puedes sacar y probarla. Correcto, vamos. Tan a probar riquísima. La tortita, aquí, miren. Ey, y usted también está... ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a probar entonces aquí la tortita, ¿va? Para ver. Óigame, está súper deliciosa. Riquísima. Uno come aquí súper sabroso. Sí. Y por supuesto, yo soy amante del repollo también. Y coma. Yo me voy a echar un poquito de repollo. Échele ahí todo un poquito. Vamos a ver. Mire, ay, disculpe, pero este chuchada no, con esa cuchara. Así, uno, está bueno, está bueno con la mito. Estaba rico así. Ya esas cucharas uno... Mejores tenedores, un dedito. ¿Qué precio tiene este plato? A 150. ¿150 sí, pesos? Sí. Ok, muy bien, excelente. Sí. Y ahí está el limoncito. Ahí está el limoncito, chilito y todo. Ok, perfecto. Y por aquí tenemos también... camarones y pescado empanizado. Es un plato como para una buena cantidad de gente, ¿verdad? Ah, claro. A ver, háblenos un poco de este.
Bueno, aquí van tajaditas, el limoncito, pescado empanizado con camarón empanizado. Va okay. mixto. Va mixto. Va mixto. ¿Qué precio tiene este? Ese vale 3. 300 pesos. Sí. Ok, bueno. Así que, ¿dónde la podemos encontrar usted? Bueno, mi ubicación en Rancho Francis. Rancho Francis. Centro de Cedeño. Centro Mi de número Cedeño. De teléfono se lo voy a dar cualquier pedido. Solo para pedidos. Sí. ¿Está casada, va? Ah. ¿Está casada? Estoy casada, sí, pero solo para pedidos de no, los que... No, por eso le digo, es que a veces la gente aprovecha y... No, solo para pedidos. Pedidos de comida. Dale, ¿cuál es su número, pues? 33-62-06-68. Ok. Y los esperamos en las Bellas Playas de Cedeño, a todos los veraneantes esta Semana Santa, que vengan a consumirlos, porque aquí se come fresquito, delicioso, en todos estos ranchos. ¡Eso! Bueno, pues, a disfrutar entonces, aquí ven, miren, ven. Deliciosa comida la que tenemos aquí en Cedeño. Y seguimos degustando de esos platillos exquisitos desde Cedeño. Estamos con nuestra amiga Telma, que nos va a contar qué es lo que vende ella y qué es lo que nos ha preparado el día de hoy. Cuéntanos. Pues aquí tenemos variedad. Ajá. Tenemos lo que es ceviche. ¿Es de camarón? De camarón. Ajá. Mero camarón jumbo, el ceviche. Se mira delicioso. Claro, muy rico. Viene con la tajadita fritas. Ajá. De maíz, tortilla. Y tenemos lo que es chuleta, bueno, para las personas que no... primero... Ajá. Dale. Vaya, puede probarlo, ¿sí? Sí, vamos. Wow. No, es que este es así. Un bocadito. Vaya, pues se lo voy a... Un bocadito, dale. Vaya, pues se lo vamos a servir. Dijo que no era celoso el novio. No. Vamos a ver. Porque usted tiene que ver que aquí en Cedeño lo consienten a uno, vaya, un bocadito. Vamos un bocadito, a consentirlo, pues. ¡Aplausos para los novios! Que tenga cuidado que acabo de comer curiles. Ya está la reacción entonces. Ok. Y también tenemos opción para la gente que no le gusta el marisco. Que no le gusta el marisco, hay quienes que no le gusta el marisco, entonces tenemos lo que es la chuleta y le vendemos pollo frito también. Siempre le sale gente que no le gusta el marisco. Sí, siempre hay. Hay que gente viene, que a la playa viene a comer que pollo a la y chuleta. La playa viene a comer chuleta o pollo. Hay de todo. Sí, hay de todo. Porque no le gusta el marisco. Usted consiente a todo el mundo entonces. Así es, al cliente lo que ellos pidan. Así es. Pero bocadito solo a mí. Claro. Bien, seguimos degustando estos deliciosos platillos en esta playa tan hermosa en Cedeño. Bueno, y ahora me encuentro con doña Rosalina Reyes, ¿verdad? Sí. Mire qué guapa, mira, doña Rosalina. Mira, sí. ¡Eso, doña Rosalina! A ver, doña Rosalina, coméntenos estos platillos que usted tiene aquí, empezando por esta sopita que yo la veo deliciosa. Es la deliciosa sopa marinera, lleva camarón, pescado, jaiba, y ahí está la verdurita. Ajá, correcto. Ahí lleva el limoncito. Solo es mire, muy riquísimo. Solo mire esos ojitos de los camarones, me sí. están diciendo, comeme, papi. Ah, sí, me lo están viendo, mira. Bueno, mire, usted aquí encuentra camarones, jaiba, y allá en lo profundo, como dice un narrador, se encuentra mucho más y, por supuesto, el limoncito, ¿verdad? Que le da un toque. Sí, especial. Aquí especial. Hay una cola de pescado, mire. Sí, acá está la Vamos cabeza. A ver. Aquí, es que sale la cola y sí, aquí está la cabeza. Sí, ahí está la cabeza. Para que vea el tamaño del pescado. Así sí. que, muy delicioso. Y, por supuesto, como dijo doña Rosalina, aquí está también parte de la verdurita, ¿verdad? Sí. Miren, no lo vamos a probar porque, ¿cómo es esta cuestión? Yo con el micrófono aquí está difícil, ¿verdad? Porque hay que agarrar La sopita y la cáscara. Pero bueno, vamos a hacer algo aquí, doña Rosalina. A ver, cuéntenos cuánto tiempo tiene usted de hacer o de vender aquí en estas playas de Cedeño. Aproximadamente 20 años. ¿20 años ya de sí, vender? Sí. ¿Cuántos hijos tiene, doña Rosalina? 4. 4 hijos. Y todos han salido adelante gracias sí, a la venta de estos productos, así ¿verdad? Es. Gracias a ese esfuerzo bueno, ellos han salido adelante. Aquí voy, mire. Aquí voy. Ya tengo el camaroncito. Vamos a ver. Muchacho, pero delicioso que está esto. Ok, sí. ¿Qué precio tiene esta sopa? 250. $2.50, sí. Ok, aquí. Y tenemos otro, que este ya veo mucho, pero muchos camarones y un limón cortado al estilo suyo, ¿verdad? Sí, doña, estilo. A ver, coméntenos un poco este platillo. Es camarones empanizados, pues lo tenemos muy adornadito con sus tajaditas, el chismolito, el limón. Porque la gente le gusta echarle limón. Hay gente que no le gusta, pero se sí. le pone porque de repente ellos dicen, no me le pusieron limón, hay que claro. írselos a buscar. Entonces allá. Claro, sobre todo cuando viene gente allá, ¿verdad? Sí. De otras zonas que le gusta mucho sí. el limón. Acompañado de una salsa, ¿verdad? Sí, es un aderezo. Un aderezo. Sí. Ok. Bueno, ¿este qué precio tiene?
250. 250. También. ¿Cuántas personas pueden comer de este? Ah, si sí, le gusta comer. Tres personas, sí, va. Depende, porque hay gente que le gusta comer bastante, lo come uno solo. Uno solo. Sí. Bueno, vamos a probar los camaroncitos entonces aquí. Mire, se humedece con esta salsita. ¿Ah? Súper delicioso, la verdad. Estos platillos. Ay, no tenemos agua, no tenemos agua. Estos platillos aquí en Cedeño, ¿eh? Gracias a ustedes por acompañarnos. Estos son varios platillos que usted puede encontrar justamente en esta playa de Cedeño, aquí en Marcovia, Choluteca, la zona sur. Le espera. ¡Te progreso el canal de nuestra! Ya me cansé de buscarte, de insistir pa' que me preste atención. Y yo no quiero alejarme, pero me hago daño, baby. Y así no se puede vivir, por eso es que he planeado olvidarte, jamás buscarte, imaginar que nunca pasó. Y debo agradecerte todo lo que me hiciste sentir. Pero me cansé de sufrir, le escribí, no dormí cuando vi a Menací. Todo coincidió, ella no es para mí, nah. No sabes cuánto esto me lastima. Brr, cayó el autoestima. Pensé que conmigo llegarías a la cima. No, 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 no. Dice que sola le va mejor, que no pierde tiempo en el amor. Y me toca verte estilo espectador. Causa dolor. Si tú eras mi dama, la dueña de mi drama. Tienes el antídoto para superar este trauma. Entiende que Tintín te ama. Quisiera no encontrarte en mi mapa. Estoy con otra gal porque la soledad atrapa y mata. Antes de la despedida escucha esta serenata. He planeado olvidarte, jamás buscarte, imaginar que nunca pasó. Y yo como siempre dejándome llevar, pensando que podría cambiar, que me devuelva mi tiempo perdido. El que te dedique como si yo fuera un niño, seguro de que algún día sería tu dueño. Qué duro fue ver la realidad. Buscarte, imaginar que nunca pasó. No me duele perderte, ya no quiero verte. No vuelvo a sufrir por amor, sufrir por amor. Amenazi, el menor menor, Carbon Fiber Music. Dímelo from Miami, se callaron. Pero ya, ya, for, como dice Dari, Coco, coge la que va sin yoki. Ella se suelta cuando pone el DJ. La tipa está madura que un puño de Rocky. Eso en cuatro no se ve como dice Ñejo el Broki. Te voy a dar con el martillo como Thor le dio a Loki. Así que, poblate, 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 te, 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 te. Y muévete, 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 te, 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 te. Rompe el ritmo, dale. Y
falte tema como si fuera un Kit Kat. Moviendo esa chapa, tú estás invita. Tú eres la championa, la que me partió esta pista. Pero la velocidad de ritmo, muévelo. No me le baja el volumen, dale, súbelo. Ya, ya. Y ahora sí, mami, vamos allá, nena, libere el estrés. Dóblate, 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 te. Muévete, 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 te. Rompe el ritmo, dale. Y abusa cuando pa' la esquina yo te jale. Dóblate, 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 te. Muévete, 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 te. Toda la zona, mami, te mereces la corona. Parece que tu cintura es de goma. Bailando para arriba, para abajo, eres tú la que controla. Así que, 1, 2, 3, quiero que te suelte. Mami, estoy bailando, no me moleste. Porque esta chica es fresa para mis dientes. La voy a acomodar, pero de forma inteligente. Hay mucha gente, bastante ambiente. Más tu movimiento, no digamos, estoy demente. Voy con envío, nadie podrá detenerme. La forma que me miro ya quiere comerme. Vale ahí, si por ahí firmemos el contrato. Con todo lo que me hiciste no te quiero por un rato. Rompe el ritmo, dale. Y abusa cuando va a la esquina yo te gale. Poblate, 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 te. Y muévete, 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 te. Rompe el ritmo, dale. Y abusa cuando va a la esquina yo te gale. Otra vez. Doblate, 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 te. Muévete, 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 te. Rompe el ritmo, dale. Y abusa cuando pa' la esquina yo te gale. Ya. ¡Far! El menor. Yo pete el chop. Se cayeron, dímelo, Faru. From Miami. Zero Tower, DJ Roland. CFM la fórmula. Trinity la marca. 2020. Shadow Towers. Dímelo, menor.